Clase 3, módulo 2, desarrollo del yo en la psicopatía. ¿Qué aprenderemos en esta lección? El desarrollo de la psicopatía, cómo se entiende el mundo del psicópata y datos sobre posibles tratamientos. Buenos días, hoy vamos a mirar entonces lo que es el desarrollo de la psicopatía, cómo se entiende el mundo del psicópata y algunos datos sobre un posible tratamiento que pueda tener. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de desarrollo del yo en la psicopatía es que hay una ausencia de confianza en las primeras etapas del desarrollo que es básica en todo niño. Esto quiere decir que empieza a primar la desconfianza en sus relaciones interpersonales desde muy temprana edad. Las experiencias de estos jovencitos entonces empiezan a estar matizadas un poco por el dolor. Hay poca capacidad para afrontar límites y posibilidades. ¿Esto cómo se explica o cómo se entiende? En una ambivalencia que se empieza a presentar desde tempranas edades. Por un lado, hay sensaciones de insignificancia si yo me fusiono con los padres que me están cuidando, si acato normas, me empiezo a sentir mal, incapaz. Pero por el otro lado, hay una sensación de minusvalía o de incapacidad para tomar decisiones apropiadamente. Es decir, que el joven no se permite estar a gusto en ninguna de las dos situaciones, ¿no? Y hay poca capacidad para afirmarse en cualquiera de ellas. Adicionalmente, significa que el joven entonces no funciona alrededor de las normas de alguien que lo está cuidando, porque son normas que lo hacen sentir en algún grado mal, para decirlo de forma muy coloquial. En palabras más técnicas, lo hacen sentir insignificante, impotente, en riesgo, con dolor, en sufrimiento, etc. Entonces empieza a generar una necesidad muy fuerte por reafirmar sus propias normas, es decir, se separa afectivamente de las personas que lo deberían estar cuidando en ese momento. El problema es que se queda ahí y al quedarse ahí no interioriza normas y al no interiorizar normas no se preocupa por las necesidades del otro y no desarrolla empatía. Al no desarrollar empatía, este joven se encierra emocionalmente y ahí empiezan los problemas serios y severos de este jovencito. ¿Qué ocurre con el mundo del psicópata? Hay varios aspectos que deberíamos entender en general. Uno, que expresa sus conflictos directamente en el comportamiento. Es decir, que no hay grandes, los hay, pero no hay grandes conflictos internos, no hay grandes dudas internas, sino que estas se expresan agresivamente sobre el otro inmediatamente. Hay una debilidad o ausencia de mecanismos inhibitorios que son muy comunes en las personas que podríamos categorizar como normales, ¿no? En este sentido, la norma social nos inhibe de hacer muchas cosas, cosa que no ocurre en estas personas. Hay poca o nula atención a las intenciones de los otros. Al no estar pendiente de los demás, al no desarrollar empatía, el otro no es alguien a quien esta persona le preste interés, sino que sencillamente es objetivizado o cosificado, que es lo que se denomina una objetivación del otro, ¿no? Adicionalmente, estas personas viven en un continuo presente. ¿Qué significa? Que no aprenden de sus errores pasados y no tienen un proyecto de vida formal o racional en el cual ellos tienen grandes metas sociales, laborales o familiares. Hay un narcisismo muy marcado, es decir, giran en torno a sus propias necesidades sin tener en cuenta las necesidades de los demás. Es muy posible que no tengan un daño cognitivo severo y hay un desapego afectivo muy fuerte de sí mismo y del otro. Estas son características severas. Hay muchos psiquiatras y psicólogos que dicen que no hay mucho que hacer con estas personas, sobre todo si se toman en momentos muy avanzados de la enfermedad. Pero si se llegan a tratar en momentos cercanos al inicio, es posible hacer algunas cosas. ¿Qué se debería hacer para poder trabajar terapéuticamente con estas personas? Siempre se recomienda incluir en personas con este tipo de trastornos intervenciones que vayan muy a nivel del comportamiento. Por ejemplo, que sean capaces de hacer algún tipo de pausa en las relaciones interpersonales, que hayan actividades donde puedan clarificar locus de control externo, que estas personas puedan clarificar o reflexionar críticamente sobre las consecuencias de sus actos, que puedan tener claridad sobre el dolor que pueden estar generando en otras personas. El psicofármaco no los va a curar necesariamente, pero sí se recomienda para ayudar a aliviar cierta sintomatología como la agresividad o la impulsividad. Se tiene que ser muy claro en los acuerdos con los familiares y con estas personas para toda conducta tiene que ser evaluada sobre los hechos, no sobre las intenciones y sobre las promesas. ¿Qué aprendimos en esta lección? Manifestación de la psicopatía en las primeras etapas del desarrollo. Características y actitudes de la psicopatía en la niñez. Características y comportamientos del mundo del psicópata. Recomendaciones para posibles terapias.